vamos a ver el cómo han quedado las multas actualizadas, ¿no? Que, bueno... Volvieron a subir. Han aumentado, vuelven a subir. Esto se regula por el precio de las naftas. Por lo tanto, vamos a ver cómo están las multas. Multas leves, 16 mil pesos o 20 a 100 unidades fijas. Y una pérdida de 0 a 2 puntos del carnet de conducir. Eso, esta, digamos, esto es lo más duro. Porque los 16, qué sé yo, esto puede tener que ocuparte. Bueno, y si llegás a los 20, chao. Ejemplo, tomar mate o fumar conduciendo. Son 16 mil mangos. O 20 a 100 unidades fijas. Ahí puede obtener una rebaja si lo pagás al contado, etcétera, etcétera. Pero es una plata por tomar mate o fumar conduciendo. Seguimos. Multas graves, 80.400 pesos o 100 a 200 unidades fijas y una pérdida de 2 a 5 puntos. Ejemplo, luces apagadas, no usar cinturón o manejar con el celular. Hablando por teléfono. Seguimos, a ver. Multas muy graves, 160.800 pesos o 200 a 400 unidades fijas. Es decir, que quiere, puede subir aún más esto, ¿no? Esa es la base. O pérdida, claro, de 5 a 20 puntos. Ejemplo, exceder el límite de velocidad, sobrepasar en doble línea amarilla o alcoholemia. Te agarran con el nivel de alcohol. De acuerdo al nivel de alcohol, también te va a subir la cantidad de unidades de unidades fijas. Multas máximas, casi un millón de pesos, que puede ser más, ¿no? Puede ser más, porque tiene ese nivel de unidades. Ejemplo, infracciones extremadamente graves con un máximo de alcohol en sangre, por ejemplo, el máximo que tengas mucho, o reincidencia, que te hayan agarrado dos veces. Claro. Con alcohol en sangre, ahí te van a quitar todo, carnet, el auto. Una multa altísima. Y poniendo. Bueno, están advertidos.